¿Te puedo decir algo con todo respeto? Simón. Me la atascas con todo y huevos. Voy a contestar algunas preguntitas y voy a comenzar con esta, que es la pregunta que más me han hecho recientemente. Para quienes extrañan mis eructos. Ok, ya, al grano. ¿Verdad? ¡Qué horror! No sabemos qué es lo que va a pasar. Nos estamos conociendo, ya nos decimos te quiero. Estamos dejando que las cosas fluyan. Pero por el momento, a como hemos estado... Pues ya saben, ¿no? O sea, pues ya saben, él y yo. Ustedes ven lo que nosotros compartimos en redes sociales, pero no saben lo que pasa entre él y yo, o sea, de que personal. O sea, es que no sé cómo explicarlo, tipo, es algo único. Ya que él venga a México y teniéndonos cara a cara, vamos a saber qué es lo que realmente sentimos y lo que realmente está pasando y va a pasar entre nosotros. Este chico no es mi novio, pero es mío y de su mamá. Pero más mío porque su mamá lo hizo para mí. Tag de Kuno, check. Baja un dedo si te encantan las caminatas que hace Kuno. Baja un dedo si sigues a Kuno hace muchísimo tiempo. Baja un dedo si te gusta cómo baila Kuno. Baja un dedo si Kuno te ha dado alguna vez me gusta o te ha respondido un comentario. Baja un dedo si quieres que reaccione a este tag. Baja un dedo si has utilizado algún video de Kuno para aprenderte una coreografía. Baja un dedo si te cae súper bien por la humildad que tiene. Baja un dedo si te gusta cómo se viste Kuno. Baja un dedo si quieres que vuelva a tener el cabello de dos colores. Y finalmente, baja un dedo si sigues a Kuno en Instagram. No sé qué contestar. Yo sé que no debería pensarla, o sea, pero está difícil. Les voy a ser bien sincero. No voy a matar a nadie, ¿ok? Y porque la que puede, puede. Me como los tres y me caso con los tres. Ok, bueno, ya, siendo realistas y respetando las reglas del juego, Naomi es mi hermano y lo quiero bastante, ya viví con él y ya lo conozco, entonces lo mato a él. Me como a Jocelyn porque es mi crush más grande y pues me caso con Abuel. Primero que nada, paso a contarles algo. Yo tengo alrededor de 4 ex, de las cuales 4 me fueron infiel. Entonces, básicamente, ya estoy acostumbrado a que me sean infiel. Pero respondiendo a la pregunta que me hicieron, sinceramente no podría soportar una infidelidad más. Sea de quien sea, ya tanto sea Kuno o cualquier otra persona. Así que primero que nada, si esto sucediera, con mucha sutileza y mucho respeto, lo mandaría a donde ya saben ustedes. Y después diría, no vuelvo a enamorarme nunca en mi vida. Siguiente pregunta en los comentarios. Yo solo deseo que mi madre sea eterna. Y la tuya, ¡mi suegra, chiquito! Ya saben dónde encontrarme. Los morros. Me gustan, son lo mejor de la vida. Me gustan. Los güeritos y solo los güeritos. Tengo novio perros. Sentado en la esquina pensando cómo fui. ¿Cómo? O sea, ¿de qué hablan? Claro que no. No, o sea, por supuesto que no. Nada que ver, no somos así. No. Yo creo que acá la pregunta sería, ¿qué no me gusta de Kuno? Pero bueno, vamos a especificar qué es lo que más me gusta de él. En el lado físico creo que lo que más me gusta es su sonrisa. O sea, miren lo que es esa sonrisa. Es encantadora. Aparte también me vuelve loco los hoyuelos que se le hacen cuando sonríe. Y su risa media rechinchona. Dios, me vuelve loco. Y lo que es la personalidad realmente es alguien demasiado humilde. Realmente no conozco a alguien más humilde que él. Aparte de que es muy buena persona. Y realmente cuando yo he estado mal, siempre recibí un mensaje de él. Dándome apoyo y estando ahí para mí. Entonces eso es algo que yo valoro demasiado. Y por esas simples cosas, logró ganarse mi corazón. A Nahuel lo conocí porque teníamos amigos en común. Y yo no sabía que le tiraba para los dos bandos. Hasta que vi un TikTok de él que decía, pero para los nenes, pero para las nenas. Y yo de que, ¡es mi momento! Le comenté, me contestó el comentario, y el resto es historia. Después de la cuarentena voy a viajar a Chile. A varios chiles, porque, o sea, tengo bastante tiempo sin tener algún contacto físico. Bueno, no, o sea,
Hay un chile en específico al que quiero viajar múltiples veces. Está en Argentina. Lo siento, Disney, pero no tienes a esta princesa. Voy a contestar algunas preguntitas y voy a comenzar con esta, que es la pregunta que más me han hecho recientemente. Para quienes extrañan mis eructos. Ok, ya, al grano. Vean, qué horror. No sabemos qué es lo que va a pasar. Nos estamos conociendo, ya nos decimos te quiero. Estamos dejando que las cosas fluyan. Pero por el momento, a como hemos estado... Pues ya saben, ¿no? O sea, pues ya saben, él y yo. Ustedes ven lo que nosotros compartimos en redes sociales, pero no saben lo que pasa entre él y yo, o sea, de que personal. O sea, es que no sé cómo explicarlo, tipo, es algo único. Ya que él venga a México y teniéndonos cara a cara, vamos a saber qué es lo que realmente sentimos y lo que realmente está pasando y va a pasar entre nosotros. Ok, al público lo que pida. Nahuel. Este chico no es mi novio, pero es mío y de su mamá. Pero más mío porque su mamá lo hizo para mí. Total, si se lo voy a decir a él, ¿por qué no decirlo aquí al público, cierto? Así, Nahuel, así.